una semana hemos regresado, cruzamos el río, como 2 o 3 veces, ¿no? Aquí los amigos, instructores, bueno, ¿cómo se puede llamar? ¿Instructores? O instructores del pentatlón. Entonces, no sé qué quiere preguntar mi hermano Esteban, porque él es muy preguntón, ¿no? No, ¿cuántos años tiene ya aquí, profe, dentro del pentatlón? Bueno, yo acabo de cumplir en enero pasado 40 años en la institución. Ingresé en Tuxtla Gutiérrez un 16 de enero precisamente de 1982. Al poco tiempo pues ya me mandan acá a Chiapa de Corzo a apoyar a que estaban promoviendo la institución acá y a partir de entonces ya me quedé. ¿Todavía no estaba la institución aquí como subzona, aquí en Chiapa de Corzo? No como subzona, lo que pasa que 2 ocasiones tuvo la oportunidad de quedar acá el pentatlón en Chiapa, por ahí de los años 60, cuando que en paz descanse el profesor Librado La Torre, Guillermo Cuesi, estaban acá, tomaron y habían estudiado en México y estuvieron en el internado. Entonces vinieron con esa novedad, vinieron a poner acá. Inclusive Chiapa de Corzo fue considerada sede de la comandancia estatal, pero por azar del destino dejaron caer y todo, y en 2 ocasiones que se pudo haber permaneció en una de esas un tiempecito, pero después desapareció. Entonces, posteriormente, el profesor Tomás de Jesús Cruz Escobar, él también que estuvo en ese entonces, vino a promover al pentatlón acá en Chiapa de Corzo, a invitar, y estaba con 5 o 6 personas. Entonces ya fue a Tuxtla, pidió pues la anuencia y que ya fue que al poco tiempo de estar yo allá, unos meses por ahí de agosto, fue que ya me mandan acá para apoyar. Él estuvo después, le dan, viene un sargento en aquel entonces de Tuxtla Gutiérrez, lo nombran comandante, está un tiempo, se va, lo nombran también a él como comandante, pero como él tenía un poquito de carencias en cuanto a la instrucción militar, tenía un poquito de desconocimiento, ya nos nombran a nosotros y ya a raíz de entonces ya quedamos acá. Aquí ya no se movió la subzona. Ya no se movió, ya son 40 años, precisamente el pasado 4 de agosto que cumplió el pentatlón acá en Chiapa de Corzo. 40 años ya ininterrumpidos. Ininterrumpidos, que vuelvo a repetir, y es el reconocimiento que nunca lo hemos dejado de decir. El profesor Tomás de Jesús fue quien empezó a promover. La idea mía cuando yo entré a Tuxtla era también de que como joven, pues algún día voy a tener en Chiapa de Corzo pentatlón. Se nos adelantaron, pero qué bueno, ¿no? Porque ya era la idea mía, pero también ya él se adelantó y qué bueno, qué padre, pues porque fue que él agilizó que esto se diera, y se agilizó que también yo viniera acá como pues ayudante y en el grupo menor, después el grupo juvenil y ya posteriormente ya nos quedamos a cargo porque sí estábamos capacitados para todo ello, ¿no? Sí, y es que también platicando del profesor Librado, y en ese tiempo casi la mayoría de los estudiantes fueron ahí se fueron al Penta, pues ahí estuvieron, ahí en Sadi Carnot, ahí estuvieron casi la mayoría, pues era la única manera de llegar a estudiar a México, ¿no? Y hay muchísimas historias de chiapacorceños allá. Sí, y yo creo que por eso es que también vinieron y pues aquí quedó el cuartel de alguna manera, ¿no? Sí. Porque pues la mayoría eran pentatletas, ¿no? Sí, de esa parte, sí. Sí. ¿Y aquí el amigo Mario? Sí, bueno, yo entré un 20 de noviembre de 1993, ya voy a hacer 29 años en este año, precisamente 2022, dentro de la institución, pues, y igual cuando entré, pues, igual entré a la edad de 6 años, siendo un niño, pues, me recibió mi comandante. Tal vez era un poco inquieto, por lo que recuerdo esa vez, porque esa vez todavía desfilábamos acá, el 20 de noviembre fue mi primer desfile, entre comillas, pues hice un gran trabajo al hacer valla, pues porque los pequeñitos nos ponían a hacer vallas, mientras que los grandes hacían las evoluciones de tumbling, que es una de las actividades que se realizan dentro del pentatlón. Sí, pero ya 29 años, primero de este año. Sí. ¿Y cuáles son los logros que han hecho pues aquí? Bueno, ustedes han apoyado mucho aquí al pueblo, ¿no? O sea, ¿qué tantas cosas Bueno, primero que, antes que decir, yo me siento muy satisfecho en lo personal, porque estar 40 años acá y el tener el reconocimiento a veces de la gente es bonito, pero lo más importante son los logros que a veces das al pueblo, ciudadanos de bien. Yo donde quiera que voy y platico, digo pues que he tenido la oportunidad de darle al municipio gente de bien, como el oficial Mario, que él dice desde los 6 años estuvo. Hay otros elementos, por ejemplo, en Tonalá. Alguna ocasión un elemento, una persona que tomaba mucho y se drogaba, llegó allá a pedir apoyo. Dice, Cañaveral, quiero salirme de esto y todo, dame la oportunidad de entrar. Padres de familia decían, no, ¿cómo van a ir si es alcohol? Le dimos la oportunidad y le gustó tanto que ahorita ya es un oficial del ejército mexicano que está en el norte y ya fuera de todo alcoholismo. Ese podría ser para mí uno de los mejores pagos que yo tengo por estos 40 años, ¿no? Claro. Y así también tenemos otros muchachos, un joven que fue compañero de él, de nombre Horacio, que también está... Él dice que es mecánico, compone helicópteros y toda la cuestión en el ejército también. Y hay otros muchachos que han saltado hacia instituciones militarizadas. Hay una joven que tiene pocos años, que fue nuestra primera reinita en cuando lo empezamos a hacer, que ya estudia también una preparatoria militarizada, después se fue al ejército. Y ahorita le perdimos el rumbo, ¿verdad? Pero ahí estaba en eso. Entonces, usan el Penta también como un pequeño trampolín, porque llegan a aprender cosas, a prepararse, claro, y les gusta mucho la milicia, o les ha gustado la milicia, claro, y se van para el aspecto. Pero lo más bonito es, los logros es haber dado a Chiapa de Corzo a ciudadanos ejemplares, ¿no? Porque no toman, no fuman, no hacen desorden y medio. Y otra... en lo personal, como comandante, hasta cuando yo estuve, hemos ido a toda la república prácticamente a diferentes eventos a nivel nacional, desde Mérida hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Inclusive llevamos alguna ocasión que fuimos a Ciudad Juárez, Chihuahua, decían por ahí Cañaveral y sus pollitos, porque siempre andaba yo con un grupito de niños. Nos dieron la oportunidad de pasar a El Paso, Texas, pues a conocer y a una tienda allá. Y esos son los logros que hemos tenido en fútbol rápido, en taekwondo, que si no es Sergio Esteban. En Monterrey tenemos algo muy bonito que si no ganó, pero lo vimos ahí sentado todo triste. Oye, ¿por qué estás triste si acabas de ganar primer lugar? Es que mire, dice. Y el otro muchacho llora, la nariz toda chueca, porque nada más le dio una patada y lo noqueó. Y estaba triste porque lo había noqueado y lo había lastimado, pues. Pero sí son experiencias bien, bien padres. Aquí el oficial, pues también él podrá contar las experiencias desde a nivel estatal hasta nacional también que ha asistido, ¿no? Así es. Bueno, a nivel nacional hemos traído lugares en fútbol, que dijeran que Chiapa de Corzo creo que ha sido nuestro fuerte en convenciones, segundos lugares en Oaxaca, si no mal recuerdo fue 2008, en Zacatecas creo que fue un tercer lugar, y en la Ciudad de México un segundo lugar también, hablando a nivel nacional. Y a nivel estatal hemos en competencia en tiro deportivo, que es de diablo, hemos sacado... Bueno, esta traje unas medallas que pertenecen a mi hija, que igual en su tiempo perteneció al Pentatlón, y en su categoría de 12 a 15 años sacó dos primeros lugares, un segundo lugar y un tercer lugar. Pero pues no solo ella, pues ha habido otros elementos que han sacado igual lugares, hablando de torneo de tiro. O sea que es muy movida la actividad que ustedes tienen en el Pentatlón. O sea que durante el año asisten a muchos lugares. Bueno, me imagino que ahorita por la pandemia quizá no, pero sí, aparte de las actividades que ustedes tienen a nivel estatal, me imagino que a nivel nacional tienen otros encuentros con las demás regiones, ¿no? Sí, sí, es la convención nacional que se hace siempre entre el mes de julio, a los finales de julio y principios de agosto. Se hace convenciones en diferentes partes de la república. Desde que empezó la pandemia se suspendió un viaje que íbamos a tener a Toluca. Al siguiente año, el año pasado no se pudo hacer y ya este año se hizo, pero limitado con pocas participaciones para evitar contagios, evitar aglomeramientos y todo. Y sí se logró ya participar nuevamente. Aparte de eso, que vamos también a cursos a nivel nacional, a reuniones de comandantes. Me tocó a mí la oportunidad de ir a exponer ante todos los comandantes un evento, una macro campaña que nació de aquí de Chiapa de Corzo y lo hicimos a nivel nacional, macro campaña de limpieza, que fue todo un éxito porque a la misma hora, un domingo el más cercano a junio, no recuerdo qué año, estaban empezando en Sonora, en Tamaulipas, en México, y todos estaban haciendo esa campaña de limpieza, y que acá se originó porque acá nosotros fuimos a una junta y ahí lo propusimos y fue aceptado por todos los comandantes a nivel nacional y el comandante general. ¿Y cuánto duran las convenciones a las que ustedes asisten anualmente? Son tres días en el cual los comandantes están en reuniones plenarias para ver avances y programas, y los chamacos están en competencias. ¿Y qué clase de deportes desarrollan? Dentro de las competencias deportivas está el fútbol, taekwondo, natación. Hay una prueba que se llama prueba pentamilitar, que consta de correr 10 kilómetros, nadar 200 metros, correr, ¿cómo se llama? Tiro deportivo. Son cuatro actividades deportivas que lo realiza son equipos de 5 elementos. Uh-huh. ¿Sí? Todos los elementos tienen que pasar por las 5 pruebas. Y de mejor puntuaje, pues es como van calificando. ¿Sí? Y en actividades cívicas está los de orden cerrado, están pelotones, están bandas de guerra, está escoltas. Está lo de policía militar, que es un cuerpo especial de seguridad del Pentatlón, que igual hacen evoluciones militares y deportivas dentro de la misma actividad. O sea que sí, son actividades variables. Bueno, está muy interesante esta cuestión, ¿no? Y yo creo que en la próxima semana vamos a seguir abundando, porque eso no se acaba. Hay más y más cosas que han iniciado, por decirlo, por lo que escucho en Chiapa de Corzo, y se ha fomentado a nivel nacional, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Que haya una buena iniciativa para todos. Y lo que le quiero comentar es que yo me pongo derecho de vuelo en Jutí y Mario no se cansa. O algo tiene ahí atrás que lo tiene agarrado aquí el profe Cañaveral, ahí, ¿no? Que ni se menea, Mario. Regresamos. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Gracias.